Hola, señor Chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Shiro de Shiro no Yume, comadres. El día de hoy no es ningún video alegre, el día de hoy no es un video de chisme así de lingili lingili, no, comadres. El día de hoy es un tema bastante serio porque nuevamente una idol de K-pop se nos va y todo apunta a los comentarios negativos que el público le dejaba a través de sus redes sociales. Si tú te quieres enterar de todo esto, quédate conmigo en este video, no sin antes suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en mis redes sociales. Y dicho esto, comadres, vamos a empezar con la videa del día de hoy. Estúpida quedé, me cagué en la mañana cuando empecé a leer todos los mensajes que ustedes me mandaron a mi Instagram, que por favor hablara acerca de lo que estaba pasando con Gohara, que qué había pasado con Gohara, si todo era una broma. Y luego varios de mis amigos me empezaron a mandar mensajes por WhatsApp mandándome capturas de pantalla de lo que estaban informando los medios de comunicación acerca del estado de salud de Gohara. Desafortunadamente, hermanas, esto no es un rumor, esto no es una broma, comadres. La hermana Gohara falleció el día de hoy. Y es que resulta que la hermana Gohara había estado desde hace bastante tiempo sometida a grandes presiones debido a los comentarios negativos que le dejaba el público coreano, y también debido a toda la situación que enfrentaba con su exnovio, porque recordemos que la comadre hace unos meses atrás, hace aproximadamente un año, inició un proceso legal de demanda contra su exnovio por agresión física y agresión psicológica. El día de hoy la comadre fue encontrada sin vida en su departamento en la capital de Corea del Sur. Lo que dice el comunicado oficial por parte de la policía surcoreana es que la policía de Gangnam de Seúl encontró el cuerpo de Gohara sin vida en su departamento en el barrio de Cheongdam en Seúl el día 24 de noviembre a las 6 de la tarde. Actualmente, según lo que informó la policía, es que han iniciado todo el proceso de investigación para poder determinar cuáles fueron las causas oficiales de la muerte de Gohara y qué fue todo lo que sucedió alrededor de su fallecimiento. Por otro lado, la agencia de Gohara, que cabe mencionar que no es una agencia coreana porque Gohara no tenía contrato con ninguna agencia coreana, la agencia que la representaba era una agencia de Japón, ya dio un comunicado en el que dijo que desafortunadamente lamentaban entregarle malas noticias al público y a los fans, pero que era oficial el fallecimiento de Gohara, y también pidió a los fans por favor no hacer llamadas de condolencias, no dar sus condolencias. Esto me pareció un poquito extremo por parte de la agencia, porque básicamente le está pidiendo a los fans y al público y a los medios de comunicación que no hablen sobre el tema, cuando claramente se debe de hablar acerca de este tema, porque posiblemente se haya tratado de una situación generada por los comentarios maliciosos que ha dejado el público a través de las redes sociales y de internet hacia Gohara. Actualmente la policía de Corea no ha dicho nada acerca de la forma o de la causa del fallecimiento de Gohara, pero hermanas, la comadre Gohara la encontraron sin vida. O sea, ahí sí estoy muy en desacuerdo con la agencia que esté diciendo que los fans no den sus condolencias. Hermanas, ¿qué pasa? Pues llevamos cuántos años compartiendo con la comadre Gohara, más de 11 años, porque la señora debutó en el año 2008 con Kara. Ay, no, no me quiero enojar, pero es que estoy bien alterado, comadres, porque no es posible, no es posible que después de lo de Jong Hyun, después de lo de Sully y ahora Gohara, las agencias no estén tomando cartas en el asunto para evitar este tipo de situaciones, porque no basta con decir, ay sí, vamos a hacer una ley para protegerlas. ¿Y cuándo, comadres? ¿Cuando nos quedemos sin idols? ¿Qué coraje? Por otro lado, el público ha empezado a crear conexiones acerca de todo lo que estaba pasando Gohara también, porque recordemos que ella era muy amiga de Sully. Entonces el fallecimiento de Sully pudo haber afectado la salud y el equilibrio emocional de Gohara. También recordemos que durante el año 2018 Gohara empezó todo un proceso legal de demanda en contra de su exnovio porque la estaba chantajeando con revelar un video. Es que, hermanas, no podemos decir palabras fuertes porque luego la YouTube también se pone bien perras y nos tira el evento. Resulta que este señor la estaba amenazando con un videíto que grabó él mientras estaban teniendo el acto. Entonces le dijo, a ver, comadre, si no te calmas yo voy a revelar este video y todo mundo se va a enterar de quién eres y se te va a acabar tu carrera. Entonces la comadre Gohara dijo, no, a mí no me vas a venir a ver la cara de estúpida y a mí no me vas a venir a chantajear. Entonces ella inició todo un proceso en el que la estaba acusando obviamente de chantaje, la estaba acusando también de daño físico y de daño emocional. Y hasta el momento esta situación de Gohara con su exnovio estaba aún siendo investigada por la policía, estaban acudiendo a audiencias, estaban haciendo más declaraciones.
elecciones y todavía no se había resuelto esta situación. Lo que sí, esta situación de denunciar a su exnovio había expuesto a Gohara a las críticas del público, y ya sabemos que el público coreano no se toca el corazón a la hora de hacer comentarios maliciosos y de dejar sus críticas en contra de algún idol. Hermanas, es bien fuerte todo esto porque a todas luces los comentarios negativos y que las críticas del público son un fuerte indicador en estas situaciones, son un fuerte indicador de que los comentarios está llevando a los idols de K-pop a niveles súper extremos de estrés, a niveles de depresión. Hablando específicamente de la comadre Gohara, ella debutó en el año 2008 como parte de un grupo de 4 miembros llamado Kara, que fue muy popular en Japón. Fueron pilar esencial de la segunda generación del K-pop y fueron uno de los grupos femeninos pilares para abrirle camino al K-pop en el mundo de la música internacional. Fueron de los primeros grupos de K-pop que lograron dar el salto de Corea hacia Japón y de ahí expandir su música hacia otros terrenos. La comadre era una señora bien empoderada, era una mujer bien fuerte porque había soportado demasiado del público coreano. Porque yo admiraba muchísimo a Gohara por esta parte de ponerse los pantalones y decir: no me importa lo que diga el público, yo no me voy a dejar de este señor y yo no me voy a dejar de las críticas. Y siempre se mantuvo muy fuerte. Pero también, por otro lado, recordemos que Gohara ya tenía antecedentes de una situación de riesgo, porque hace un par de meses atrás la comadre fue encontrada en su departamento por su manager y fue hospitalizada. Y en ese momento lo que se había informado es que Gohara había intentado quitarse la vida por toda la presión y por todos los comentarios que estaba recibiendo por parte del público. Después de eso y después de que la comadre había despertado en el hospital, dijo que no, que ella estaba muy bien. Surgieron rumores de que la comadre estaba sufriendo depresión, pero ella muy chingona dijo: no, yo estoy muy bien, me encuentro muy bien, no se preocupen, estoy superando todo y me estoy recuperando, así que no se preocupen. Y la agencia también dijo lo mismo, que ellos iban a estar al pendiente de ella y que se estaba recuperando. Pero miren, la sonzada con la que nos salen hoy. Toda la comunidad de idols, de grupos de K-pop y de artistas han mostrado sus respetos hacia esta situación. Varias celebridades han cancelado sus actividades de estos días para mostrar sus respetos por la situación de Gohara. Dentro de ellos se encuentra Mamamoo, que anunció que la transmisión en vivo que iban a hacer a través de Twitter queda cancelada. También están los integrantes de EXO, que dijeron que iban a cancelar y modificar su agenda de teasers. NCT 127 también mostraron sus respetos y retrasaron el lanzamiento de sus vlogs. Up Ten Nation, que cancelaron sus transmisiones a través de Naver. Y varios idols se han ido uniendo y han mostrado sus respetos y sus condolencias por toda esta situación de Gohara. ¿Cuántos más, comadres? ¿Cuántos más sueños se deben de romper? ¿Cuántas vidas se tienen que arrebatar para que el público coreano se dé cuenta que sus comentarios negativos causan demasiado daño? Más allá de una simple expresión o más allá de un insulto, puede generar demasiado estrés y demasiada presión en un idol, en una persona que está expuesta a la vida pública. Lo que sí, hermanas, es que no basta con que los legisladores de Corea y las agencias salgan con la cara bonita a decir: ay no, ya nos vamos a poner a trabajar y vamos a crear una ley. ¿Pero cuándo, hermanas? Y pues nada, hermanas, hasta aquí el video. No hay mucho que mencionar porque todavía no se han dado comunicados oficiales por parte de la policía, pero lamento mucho todo lo que está pasando con Gohara. Nadie tiene el derecho de quitarte tus sueños, de arrebatarte los sueños, de desgarrarte la vida y mucho menos de llevarte a niveles en el que se ponga en riesgo tu estabilidad emocional, tu salud física o tu propia vida. Hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda en este tema de Gohara. Y pues nada, hermanas, o sea, un mes y medio de lo de Zully. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.